has hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. Qué razón. Qué rara forma de empezar. En fin, ¿qué tal, gente? Estamos de vuelta con GTA V. Evidentemente dije sobre que si teníamos bastante apoyo el video anterior iba a subir la siguiente parte. Pero en fin, resulta que decidí grabar por mi cuenta la siguiente parte porque además quiero completar este juego en modo historia o tal vez algunas misiones que tenga que hacer. Pero en fin. Vale, aquí voy a detener el juego porque en serio. Bueno, resulta que quería volver a grabar GTA V porque me insistía las ganas de seguir. Así que bueno, yo espero que sea de su agrado la siguiente parte de GTA V. Y si es así, pues voy a seguir haciendo videos. Y si los videos llegan a tener más apoyo o me piden que siga jugando, pues puede que juegue con amigos, porque creo que esto también se puede jugar con ellos. No tengo ni idea porque hace mucho que no juego GTA y es la primera vez que jugaría con amigos. En fin, sin nada más que decir, sigamos con el juego. En tu caso, no estoy tan seguro sobre eso. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20G? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brash, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. Nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to hook his ass and check him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get trapped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. How about the boy with the eye from around the way? Marcus or something? You were slanging for him, and then he got what was coming, right? That was different. That dude had it coming. I don't want to clap my boy Interior either. I like homie. This just smacks of the inevitable. Look, dawg, this time we legit, homie. This honest work is gonna end up with us coming up in the world. Creo que hasta ahora no he desactivado la música, que soy weón. Ahí está. Vale, aquí. Bájate. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Vale. Vamos a ver qué encontramos aquí. Pulsa cuadrado para trepar. Think this crazy motherfucker wants something. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait. Away from me! Perfect sample agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Be cool, nigga. Déjate, wey, ¿eh? Me acabo de madrear a uno y yo no sé si ni madre. Man, I don't like this shit one bit. Veamos qué encontramos aquí. Dice que hay una moto. Bueno, los autos súper lindos aquí, ¿eh? Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Busca en los garajes. ¿Y cómo le hago eso? Ah, tengo que sacarme y abrirlo. Man, ain't this spot, bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Vamos! Fucking die, come on down, everybody! Come on down! Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gun fight. Un arma. Stop being a pussy, nigga, and grab that heat. You trying to run up on me? Come on, boy. Shit! ¿Qué estoy haciendo, weón? Recarga el arma. Ah, me cagaron. Shit.
Shit, me cagaron. Venga, de nuevo. Por lo menos ya sé que tengo que hacer que fun. Muérete, coche tu madre. Vos también muérete. Vos también muérete. Toma, coche tu madre. No, güey. Sal de ahí, perro coche de tu madre. Toma. Toma. Toma, la cabeza. Me escondo acá. ¡Oh! Disparo en la jeta. Toma, perro coche de tu madre. Muérete, bastardo culiado. Tú también. Recupera la moto. ¡Ah! ¡Que ese güey tiene la moto! Bueno, ¿y cómo le hago para recuperar la moto? ¡Ay! ¡Que sube al auto! ¡Corre! A ver, a ver, a ver. ¡Al auto, al auto, al auto! ¡Sub! Ya, alcanzarlo. Ah, la moto está a la concha de su madre. Bueno, vamos a hacer esto para atraparlo más fácil. Ya me había olvidado de la habilidad esta. Venga, vamos a hacer esto rápido. Espero no perderlo. Pude haberme agarrado otro auto y ya. Ah, un zoom en el radar, venga. Che, tu madre, weón. ¡Avanza, perro! ¡Avanza, avanza, avanza! No, que el buen se nos va a escapar. ¡Sale, perro culiao! ¡Oh, Dios mío! Manténle uno para apuntar mientras manejas. Y R1 para disparar. ¿Me estáis guiando? Vale, ahí sí. Ahora sí lo vamos a intentar alcanzar de esta manera. Escucha tu madre. A ver, dice, usa R3 mientras utilizas L1 para apuntar y R1 para disparar. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer algo así, weón? Al parecer tengo que... No sé si atropellarlo o dispararle, pero ya lo veo. No sé si lo ven. No sé si ustedes lo ven, pero lo veo ahí. Me estoy cuidando, yo creo que le di. ¡Oh! Le caí. Espérate, me voy a bajar. Take the bike and meet me at the car wash round away. Alright, I'll see you over. Trata de moverte ahora, perra. Vale, me subo a la moto. Es como el B-Smoke. Ve al auto lavado. Ahí te pudriste, perra. Vale, ¿ahora dónde? Debo irme hacia el otro lado. ¿Y la mar nos va a seguir o qué chucha? ¿O va para allá? Venga, yo me voy para allá al auto lavado, weón. Yo no pienso perder mi tiempo. ¿Y la mar nos dejó el weón? Tipo, el auto que robé se lo lleva a él. Qué weón. Son como los delincuentes aquí en mi país, weón. No me voy. ¿Qué hacen? Encerrón a los weones y luego te roban el auto para que dejen el otro. Sí que son weones. Che, tu madre. ¿Cómo que es, weón? Venga, venga, súbete. Súbete. Amigo, estoy al borde de morir. Solo mírenle mi barra de salud. Che, perro, sale. Y no puedo ir más rápido, ¿no? La verdad es que me siento raro manejando una moto. Estoy acostumbrado a puros autos, nunca a motos. No sé si por misión me darán dinero. Yo creo que sí, y espero que me den platita, weón. Porque en serio, te van a comprarme algunas cosas en el juego, como vestimenta y así vestirme con mi propia apariencia. A ver. Espérate, espérate. Espérate, yo voy a apagar la música porque me desagrada la puta música, así que vamos para allá. Venga, es por acá, ¿no? Car wash, sí, aquí. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass.
We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Moron! Imbécil. En fin, ¿qué pasó? Si quieres sobrescribir, pues, vale, sí. Lo voy a sobrescribir. Otra misión. Expandir, no, voy a continuar. ¿Y no me dieron plata por eso? Los personajes de historia se desbloquean en modo director del editor Popstar. Vale. Yo me pido esta auto y me voy. ¿Qué es ese signo de interrogación? A ver, voy a ir ahí. Puedes encontrar extraños y locos por todo San Andreas en... con razón. Ahora vamos a ir primero a ese. Me llama la atención. A lo mejor me ofrecen alguna carrera del gogo culiao. ¿Es esta? What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about torn cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. All right, dude. O sea, esta weona está loca. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Y ahora qué chucha tengo que hacer, ve a la grúa. Bueno. Oye, buena, ¿te vas a subir al coche o qué chucha? Me pasa siempre lo mismo. Apaga la puta música. Apaga la puta música. Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. A ver, antes de continuar, les voy a preguntar una cosa. Para el que sepa que está en mi canal, o por lo menos hay alguien en la audiencia, ¿alguien me puede decir si comisiones con este tipo de personajes, o sea, con la gente loca que esté en el juego, me dan dinero? O sea, porque lo que pasa es que tengo ganas de comprarme ropa y accesorios para personajes, ya que he visto muchos youtubers o tiktokers de GTA que han personalizado el personaje, pero eso yo creo que son por los de PC y no de consolas. Yo digo. Bueno, vamos a ir a la grúa, que supongo que está acá a la vuelta de la esquina. Aquí adentro, ¿no? Me tengo que meter aquí. Let's go bring the cha-ching, homie. Carnal. Venga, ¿tengo que subirme en ello? A ver, weón, súbete. A ver, weón, súbete. Bueno, ahora supongo que me tengo que ir por el otro lado. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit. Sugar, move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? Ve al coche abandonado. ¿Cómo que al coche abandonado? Vamos a remolcar un auto, vale. Vale, ahora entiendo. Presiona el círculo para centrarte en el objetivo. ¿Qué auto, weón? Me siento en el objetivo. Sería... ¿Será este? Make sure the hook is down and it should slide right in. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Vale, debo ir con cuidado sin destrozar el vehículo.
Lo voy a llevar al depósito de auto. Ah, pará, vamos, robamos auto para después venderlo. Cuidado con el culiao. Oh. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. ¿Y ese weón qué? I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. ¿Qué te pasa, perro concho de tu madre? Sal de acá, mierda. Sal de acá, mierda. Toma. Toma, perra. Toma. Toma, puta. Déjate de huear. Oh, so now you wanna pick up. I got Franklin do that job for you. Franklin Clinton, who do you think, JB? What job? Your job, you cracked out, fool. You can barely work a fart out your ass right now. Oh no. Don't you try to sweet talk me. ¿Qué es esto? Comenzar grabación. Ah, vale. Me importa la mierda. Bueno, dejo a Tony ahí. Me importa una raja. A ver las cámaras. LOL, esta cámara me encanta, weón. De hecho, creo que la tenía antes de jugar así. La cámara es la raja, o sea, a mí me encanta. O sea, porque podéis verlo todo desde distintos ángulos. Desde aquí arriba. Así mismo. Que me cuesta un poco. La cámara esta me encanta, ¿eh? Me gusta cómo se ve. Recuerdo que en estos lugares de trenes me solía perder, así que debo tener cuidado con eso. ¿En dónde estoy a todo esto? ¿Estoy como en una zona de remolque o qué? Acabo de llegar como a las bahías de la ciudad, ¿no? Bueno, ya no sé qué hicimos, un par de misiones me parece. Vamos a balearnos a este weón. Oye, perro, ¿cuántas copas tenés? Vení acá, mierda. Toma. Mira, hasta me dieron plata por solamente matarlo. Bueno, nos vimos. Lo dejé tirado, weón. Oye, el auto este sí que está un poco demolido, debo decirlo. Oye, weón. ¡Oh! Creo que te fusilé. Arre. Creo que estos weones son delincuentes y tienen dinero, así que a los que pueda me los mato. No, esta escopeta, no sé cómo le hice para conseguirla. Creo que mató a un policía y me la quedé. Creo que me he encontrado más delincuentes y si los mato, puedo quedarme con el dinero que tengan. Claro. ¿Y esto? ¡Ah, que la cagué! ¡Perro! ¡Nada, nada! ¿Cómo nado? ¡Ah, hacia arriba! Mi problema aquí ahora es que como la cagué ya no sé cómo subir. Sea bueno, no, ahora ya no sé cómo subir. Tiene que haber algún muelle, ¿no? ¿Qué? ¿Eso es una escalera?
No, no puedo subir acá. Puta la wea, ahora sí que la caí. ¿Dónde puedo subir ahora? Resistencia, ¿eh? Subí un poco de resistencia. Bueno, ahora, ¿cómo le hago para subir? Puta la wea, sí que soy weón. ¿Y ahora cómo le hago? A ver, en esa bahía de ahí al fondo. Voy a tardar años, pero voy a intentar llegar. Dios mío. Aprovechando de que nada me interrumpe ahora, les quiero decir. Los videos de GTA no sé si van a ser variados. Y obviamente voy a decirles. Ay, ya me olvidé. Bueno, resulta que los videos de GTA no sé si van a ser tan variados en el tono de que los voy a subir seguidos. No, porque también voy a seguir con los capítulos de mi serie de Club Escolar, porque no sé cómo chucha le puse ese nombre. O sea, yo no sé ni cómo se me ocurrió. O sea, únicamente se me ocurrió yo, el club de literatura, mis amigos y toda la vaina. Ahí hay una escalera, al fin. A ver, ¿puedo subirme? Che, tu madre. A ver. Al fin. A ver. Ahí está, subí. Es que las veces que vi GTA o el 5, vi como unos hueones intentando saltar desde lugares altos. ¿Está dónde va el perro? Ah, y estos hueones no tienen plata. Claro, los que no tienen plata son los inocentes, me parece, ¿no? Con círculo, claro, con círculo recarga las armas. ¿Sabes qué? Me voy a intentar funar a los policías. Tengo ganas de hacer algo así, de funarme a los. De funármelos. Yo no te bají, weón. Vamos, sube. ¿Qué me están buscando en el agua los weones? Me están buscándome por tierra. Sí, hay uno, pero creo que aquí las balas no llegan, a ver. Le di a uno, me estoy huyendo. Bajate, culiao. Ojito, ojito, están viniendo. Oh, coche tu madre. Ahora sí, me los voy a intentar funar. Me lo funé. ¡Oh, coche tu madre! ¡Ojo, coche tu madre! Ahí recuperé. Ah, claro, ahí recupero balas. ¡Ah, por la chucha! Para, subí, subí, subí. Subí, subí. Bueno, sí que la cago para hacer así, ¿eh? Ahí maté a otro y el helicóptero no cae. ¿Qué te pasa, chancho de mierda?
Era la escopeta. Muérete, madafaka. Acuérdate. ¡Oh! Me cagó ese policía, la concha de la lo... Está la raja. Ay, a mí no puede ser. Amigo, no sé cuántos policías me fugué, pero a los del helicóptero me resulta increíble que los mate de ahí, pues. Porque son tan difíciles de darle un tiro que hasta me cuesta a mí. O sea, a mí mismo me cuesta los tiros de darle. Bueno, en fin. Después lo voy a volver a intentar. Si es que a ver cuántas armas tengo. Ah, solamente dos. Y perdí $5. Bueno, no sé a quién más me voy a fugar. No sé a quién me voy a tener que echar para... Uy, perdón. Por intentar matarme a uno. Ahí está. Oye, Neil, oye, si no me equivoco en el GTA V, no, en el San Andreas, parecía como que si te mataba ya uno, o sea, si te intentaba y chorear a uno, soltaban sangre de los buenos. Sal de acá, perro. Sale, mierda. Sale. Puta. Sí, sí. A veces esto me hace weón. Mira los coches, su madre. Pasan por ahí y ni siquiera se dan la vuelta. Bueno, ahí se está dando la vuelta a buscarme. Vale, vamos a pelar la escopeta. Ya que creo que es la arma con la que más balas tengo. No me cagáis vos, coches, madre. Sumiri. Ah, vamos a subir la escalera. Creo que desde aquí arriba. Sube, weón. Sube, sube. No voy a llegar. Te apuesto, no llego. Ahí murió uno. Ahí me fugué a uno. ¡Oh, coche tu madre! No sé de dónde me dieron, pero... Pero casi me fugo al del helicóptero, güey. Tenía ganas de funármelo. A ver qué pasa si me lo fugo con el helicóptero. Porque nunca he usado un helicóptero en GTA V. Bueno, vamos a darle otra vez. Vamos a intentar... Iba a provocar los homicidios todo el rato, así que es malardo. A ver. En fin. Creo... ¿Saben qué? Creo que voy a intentar buscar un vehículo y irme a la bosta, porque ya me aburro. Sal de acá. Come on, move. Every day is what in the hell? Y se pira corriendo. ¿Y por qué chillan los weones si ni siquiera les hice nada? Gordo culiao, no te das cuenta de que es el semáforo, weón. Mira, ahí se va. Mira el delincuente culiado. ¿Ustedes no se van? Quisiera poder darle y perseguirle, weón. ¿Por qué le disparaba? Le quería robar el auto para perseguir a los delincuentes. Así que soy un weón. Bueno, no importa. Voy a tener que buscar un vehículo. A ver, voy a ponerme el puño de vuelta. La verdad es que en GTA está bastante entretenido. No sé por qué me decían. Yo no sé por qué te pensaba de que el juego era aburrido. O sea,
Yo, para ser sincero, yo el GTA lo consideraba aburrido porque me creí que podría, no sé, no sé qué es lo que pensaba de este juego para que sea aburrido, pero me da igual. En fin, a ver qué puedo hacer. Creo que me la puedo armar con cualquier weón que me tope en la calle, toma. Coche tu madre, le saqué la mierda de un palo. Oye, weón, sale para allá. Oye, les pego un puro combo a los chicos y se mueren estos weones. Estos weones se mueren de un puro charchazo. Sale, coche. Sale. Sale, mierda. Sale, mierda. Ah, pero si voy a intentar darle un golpe como el que el personaje acelera un poco más, ¿no? Sale, mierda. ¿Vos también? ¡Sale, mierda! ¡Sale! Vos también te voy a meter un puro palo en los hocicos. ¡Sale, mierda! ¡Ah, este resiste porque es narco! ¡Tomá, perro! ¡Tomá! ¡Puta! ¡Toma! Para que te quedes bien muertito ahí, güey. ¿No se murió el weón? Toma. Asshole. ¿Quién me está dando? Sale, mierda. Sale, bobo. Ah, que no tengo bala. Sale, mierda. Sale, mierda. Sale, mierda. Sale, mierda. Ahora voy a intentar pillarle la bala. Tengo las 4 estrellas. Al spree. ¿Qué son, weón? ¿Qué son federales del ejército, weón? Ah, son federales, la concha de la lora. Ah, concha de tu madre, güey. Es la que me armé. Amigo, la que me armo con los federales, güey. Bueno, ya fue. Creo que ya es mucho ya que me estoy matando todo esto. Miren la cantidad de dinero que he recogido. O sea, muy poco dinero, pero aún así recojo mucho. Creo que es más fácil conseguir dinero yendo a los golpes, ¿no? Tipo, si me agarro esta a los golpes, así. ¡Coche tu madre! Si me agarro a los golpes con este. Con ese weón, es más que obvio. Claro, ahí recibo más dinero. Si me agarro con weón, ¿eh? ¡Coche tu madre! ¿Por qué me tiré? ¡Sal de acá! Toma, claro, golpeando weones consigue dinero, así que bueno, este va a ser la última. Esta va a ser la última. Es Soheim. Sal de acá. Sal de acá. Puta. Sal de acá. Opa, miren. No me di cuenta y soltó dinero.
¿Son 15 cada uno? Bueno, ya fue. Ay, ¿no se puede saltar esta wea? Bueno, ya fue. ¡Ja, de mierda! ¡Oh, coche tu madre! ¡Sale! ¡Sale, maricón! ¡Sale! 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 ¡Coche tu madre! ¡Ah, qué weón! ¡Me cago para el médico! ¡Me cago para el médico! ¡Déjate, weá! ¡Déjate, weá! ¡Me cago para un médico! Bueno, gente, esto sería todo por GTA V, la segunda parte. Bien, como quedé, bueno, a ver, voy a hacerme un sur a mí mismo. Ah, pensé que había quedado con los ojos amarillados. Bueno, gente, espero que les haya gustado la segunda parte de GTA V. Si fue así, denle un... amigo, esta wea fue un desmadre total. En fin, si les gustó, dejen un pedazo de like y díganme en los comentarios qué quieren que haga para el siguiente, la siguiente parte. Si hago una misión o hago cualquier tontería en las calles. Y si ustedes quieren, puedo intentar jugar con amigos si es que se puede. Así que bueno, soy IanGamer2019 o 201, valga la redundancia, me da igual la diferencia. Que, y nos vemos en el siguiente video. Nos vimos en el siguiente. Bye bye.